Eskerrik asko danoi, eta zure egi esan ez zaitu ikusten ez dakit nortzuk zareten hor, baina bueno, ezin kasutan eskerrik asko, de, bueno, koronavirus honek aldatu indigu bizitza danoi, eta bueno, bada hilabete elkartzen ezkarela, eta pentsatu dugu, bueno, ba, hilabetea pasatu da, espero dugu denbora gutxien egon behar izatea horrela konfinatuta, baina dana dela denbora asko baino lako kontakturik eki gabe eta pensatzen genuen ba, bazala garaia kontakturen bat eukitzeko, pixka bat ere ba, adirazteko gure balorazioa, ezta, nolako zer gertatu da egun hauetan, ze nolako ekimenak sortu diren edo nolako neurriak hartu diren Espainiako gobernuan eta hemen nola hartu diren eta nola tratatu izan diren eta horren inguruan ba, guk zen ze leku hartu dugun, ezta. Hon pixka bat la balorazio orokor bat, ia gaur prueba da, hon modu hau, ia ondo irtetzen dan, eta horrengotan, ba, behar izan ezkio agarramenta gure bile, ba, erabileko deu, ja, beste naturalidade batekin, eta ja, ba, hobeto. Orduan, bueno, balorazio honetan ez da, lehenik eta behin inberdana da, lehenengo eskerrak eman, ba, lanean ari diren guztiei, guri zerbitzu emateko, nahi dut esan, etxean gelditzen garen hori zerbitzu emateko, eta gure bizia zaintzeko egiten ari direnak, eta guri jaten ematen, ikuskizunak eskintzen, eta horrela lan egiten ari diren pertsona guztiak bere bizia gainera arriskoan jarriz, eta hitz egiten ari naiz, ba, supermerkaduetan lan egiten dutenak, edo polizia zaintzen eritzen dana, edo danalakoa, eta noski ere bai eskerrik asko ba, etxean ez baizik eta ospitalean egon behar duten guzti horiei atentzioa eta zerbitzua ematen dien horiei, ezta? Osasun zerbitzuei eta osasun zerbitzuek ondo funtzionatu izateko lan egin behar duten ba, beste guztiei. Eskerrik asko lanean ari den jende guztiari eta eskerrik asko baitare hiritarrei ba, erakusten nahi delako, hiritargo guztia erakusten nahi da orokorrean ba, heldutasuna eta nahi eta preferentzia gauzak ondo irten daitezen eta onartuz ba autoridadek ezartzen dituzten neurri guztiak nahiz eta asko ban oso nekezak izan betetzeko baina orokorrean oso heldutasun maila altu erakusten ari da hiritarra eta hori ere ba eskertzekoa dela nik uste dut hola lehenengo hitz bezala beste alde batetik bai nahi nuen de bai adierazi zein izan den elkarrekin Podemosen jarrera ba krisia sortu zenetik eta batez ere ba konfinamentua hasi zenetik. Eta bueno, guk beti defendatu izan dugu jarrera berdina, ezta? Guk badakigu hemen osasun larrialdi bat dagoela eta baita ere larrialdi ekonomiko bat eta horiei erantzun egin behar zaiela, gainera modu egoki eta koordinatu batean, azken batean dana dalako bizia zaintzea. Bizirik irauteko behar dugu zaintza lana eta behar dugu betare ekonomia bat erantzungo diguna gure behar izanei, gure behar izanak asetualizateko. Horretan, konturatuta, bi ardatz horiek oso garrantzitsu direla ondo tratatzea eta ondo koordinatzea, beti mantendu izan dugu zientifikoei eman behar zitzaiela hitza, eta bereien irizpideak kontuan hartuta, ba, erabaki politikoak hartu, eta ba, konfinamentua zen nolako izan behar duen, eta nolako eragina izan behar duen, eta segurtasun neurriak zintzen izan behar diren horiek, ba, arlo zientifikotik datozkigun irizpide guztiak bete egin behar direla, eta horretan izan gara beti oso ba, leial autoridadeak eskaini duten interpretazio integratzaile horrekin. Eta hori dela eta badakigu konfinamendu erabaki oso gogorrak hartu direla, oso nekezak, baina hartu berrekoak ziren horrela direzten zutelako, eta runduk pentsatu izan dugu horrekin bat egin behar dela eta leial gainera aritu behar zela. Neurri horien inguruan ere horrekin batera, guk elkarrekin Podemosen ere hainbat ekimen hartu ditugu,
Orokorrean, eta orokorrean gana guztia aipatu gabe, baina bai adierazi izan dugu, ba, garrantzitsua dela ez bakarrik gobernua lanean aritzea, ja, Euskal Autonomia Erkidegoari buruz hitz egiten egin naiz, badakigu gobernuak edokala ba, paper garrantzitsu bat jokatzeko egunero, baina oposizio, demokrazia batean oposizioak lan egin behar duela batez ere horrelako egoera batean, lan egin behar duela ba, bultzatzeko, sustatzeko, hori dela, oposizioaren lana, eta duan, ahalbidetu egin behar zirela, ba, neurri guztiak eta baliabide guztiak, lan hori ba, ondo eta zintzo egin ahal izateko. Eta egia esan faltan bota dugu ba, Euskal Gobernutik olako ba, espazio bat sortzea eta albidetzea hori guk danok gure lana egin alizateko. Hori izan da, aldarrikatu izan ditugun gauzetako bat, eta beste alde batetik ba, beste neurri batzuk ere jokoan jarri ditugu edo planteatu ditugu, ba, adibidez, ba, finantza publikoen eskabel kontseiluaren batzarra eskatu dugu, ba uste dugulako hemendik aurrera ba aurrekontuak eta fiskalitatea eta beste norabide batzuk hartu beharko direla eta horretan organo hau da egokia holako lanari ekiteko eta bueno beste ekimen batzuk ere izan ditugu diputazioetan, bueno, batzar nagusietan bai aurrekontuak berrikusteko eskatu izan dugu baita ere errenta gutxieneko bat bermatu ahal izatea Euskal Autonomia Erkidegotik gure autonomia maila erabiliz horretarako eta eskatu izan dugu baita ere erresidentzietan gertatzen ari dana ikusita eta zien nolako gardentasun falta dagoen, nolako datu falta dagoen, ba horretan ere ari gara pixka bat bultzatzen, informazioa lortzeko eta behar bezala antolatu alizateko erresidentzietan egiten ari da lana. Eta bueno, azkenik balorazio orokorra egite horretan, ba, orain aurrean daukagun erronka bat, erronka importantenetako bata, ba, nola deseskalada hori nola egingo da, ez da? Eta deseskalada honetan, ba, egun hauetan hartu da erabaki bat, eta izan da, ba, funtsezkoa ez diren ba, jarduera ekonomikoak berriz ere martxan jartzea. Guk egiten dugun balorazio honi buruz da, ba, agian orain arte, datu zientifikoak eta organismo internazioarteko organismoek eskatzen zutenari hainbeste kaso egin beharrean, pixka bat kaso gehiegi egin zaiola ba, patronalatik etorri diren presioei. Ez dago adostasunik, ez dago argi zientifikoki momentu esan horrelako ba, jarduera ekonomikoa berriz hasteko, baina hor oso gogor aritu dira eta batez ere ba, kongresuan ikusi izan ditugu hor elkarrekin lanean ba, ba, Alderdi Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea baita ere oso jokaera ba, desleiala izan duela uste dugu lerro berdinean kokatu direla eskubiak eta gainera ba, hor bai AJak izan duela mehatxu portaera bat ez da esanez esan duenean ba aurrekontuak agian ez direla onartuko eta horrek jakinda horrek zeukan eragina beste ba hauteskundeak egiteko jakinda gainera hauteskundirek eginezkero zenolako arriskua dagoen ba ultra eskuina santolatzeko. Orduan presio lana egin du gogor zentzu horretan eta azkenean badirudi patronalaren ba naia guraria ba inposatu egin dela nolabait autoridade edo zientzialariek eta nazioarteko erakundeek esaten zutenaren irizpideen gainetik hori izango litzateke hola arin bueno arin edo ez igual ez arin baina mintzet bai labur ba, guk egiten dugun balorazioa egun hauena.
Decía que, bueno, que os convocábamos en esta, de esta manera, que no sé, que esta será de prueba. Supongo que todo saldrá bien y podremos hacer otras ruedas de prensa así, de esta manera. Creíamos que, bueno, que ya es un mes el que llevamos confinados y que bueno, pues que sí es momento, que no hemos podido reunirnos hasta ahora y que ya venía siendo la hora de que tuviéramos, aunque sea a distancia y telemáticamente, un contacto para poder ofreceros lo que es nuestra valoración sobre lo que están siendo estos días, sobre las medidas que se han adoptado desde el Estado y de sobre cómo se han recibido y cómo se han articulado esas medidas para hacer frente a la crisis desde el Gobierno Vasco. Entonces, decía también que la posición del Carrequín Podemos en relación a cómo gestiona la gestión de la crisis del coronavirus siempre ha sido una, y es hacer prevalecer los criterios científicos, que son quienes nos van a decir de qué manera hay que articular y coordinar esas dos variables que son esenciales para cuidar de la vida en general, que son la parte, digamos, de la salud y la parte también de la actividad económica, que son dos patas esenciales en la vida de las personas que tienen que ser cuidadas, pero que tienen que ser cuidadas de forma compatible y coordinada para que la vida no sufra. Entonces, en ese sentido, siempre nos hemos apoyado en esas opiniones expertas y hemos creído que había que trabajar con lealtad desde todos los agentes sociales y políticos para establecer esas medidas y que tuvieran éxito. Decía también que, bueno, que además de favorecer, digamos, la lealtad con respecto a estas medidas que vienen de esa ponderación correcta entre lo que es el eje económico y eje sanitario en el cuidado de la vida, hemos hecho una serie de propuestas, unas propuestas más generales, otras más concretas. Como propuesta general, pues hacía referencia a esta petición que lanzábamos sobre todo al Gobierno Vasco de que mantuviera vivas los espacios de trabajo también para los partidos políticos y para las fuerzas políticas y sociales que no estamos en el Gobierno, que es en una situación así. Además, creemos que la labor de impulso, de información y de propuesta que puede hacer la oposición es fundamental. Entonces, hemos echado de menos esos espacios de participación y por eso pues varias veces los hemos reclamado, aunque con no mucho éxito, la verdad. Y también, bueno, pues hemos hecho propuestas concretas, hemos articulado propuestas en las juntas generales, propuestas que tienen que ver con la reordenación de los presupuestos para hacer frente a la crisis del coronavirus. Y también hemos hecho, por ejemplo, una propuesta así, digamos, también en términos generales de reunir al Consejo Vasco de Finanzas Públicas, pues porque es el órgano que existe actualmente en la arquitectura institucional vasca para hacer frente a esas necesidades de reordenación de la fiscalidad y de los presupuestos. Y bueno, y finalmente también he hecho referencia al momento, digamos, de la desescalada. Una desescalada que también, y en coherencia con lo que mantenía al principio, tendría que ir de la mano de lo que los expertos, los científicos nos dicen, y que sí que hemos visto que la última decisión en este inicio de la desescalada, que ha consistido en reiniciar la actividad económica no esencial, que parecía más obedecer a presiones, digamos, de las patronales que a criterios estrictamente científicos. Y en ese sentido, pues sí que hemos visto y que queríamos resaltar que esta presión, digamos, de las patronales por no seguir exactamente criterios científicos, sino de otra clase, para tomar medidas en relación a la gestión del coronavirus y en concreto a la desescalada, ¿no?, de las medidas para hacer frente al coronavirus. Y hemos visto ahí a un PNV, digamos, porque estamos ahora hablando del ámbito vasco, que se ha alineado en el Congreso con el Partido Popular y con la ultraderecha
para deslegitimar, digamos, la labor, las decisiones del gobierno del Estado, y que además se ha hecho de una manera bastante, bastante fuerte, al, digamos, un poco con un tono cierto, un poco mafiosillo, ¿verdad? Digamos, porque se ha dicho, se ha pretendido decir que, bueno, que el gobierno era gobierno gracias, no porque tuviera una mayoría absoluta suficiente, sino que dependía de otras fuerzas para poder seguir en el gobierno, y que, bueno, que los siguientes presupuestos, que podía ser que no tuvieran el apoyo necesario de fuerzas, pues, por ejemplo, como el PNV. Que todo esto parece responder simplemente a la decisión del gobierno vasco de parar la actividad no esencial, que es justamente aquello con lo que la patronal vasca no estaba de acuerdo. Con lo cual creemos que ha habido ahí una actitud poco leal y además peligrosamente coincidente con la ultraderecha y con la derecha en España, que la alternativa de gobierno que nos traen pues da bastante, bastante miedo. Y bueno, yo creo que eso es básicamente lo que os queríamos transmitir. Si os doy la palabra ahora a vosotros. No, no se trata de sucumbir, es verdad que el gobierno del Estado ha tomado una decisión, lo que pasa es que sí que creemos que en esta decisión han pesado sobre todo presiones externas a lo que venía siendo hasta ahora la adopción de decisiones en base a cuestiones científicas. Es lo que creemos y creemos además que es algo que se ha manifestado y se ha hecho evidente, ¿no? Que ha habido que no estaba tan claro, es decir, así como sí estaba claro que las autoridades internacionales y que los organismos internacionales estaban pidiendo un cese de la actividad no esencial, una vez adoptada esa decisión, la desescalada en torno a esa decisión no ha venido seguida de esos mismos dictados de los organismos internacionales y de los criterios científicos que nos hayan dicho ya está, ya es el momento de parar. Lo que sí hemos visto es que el momento de parar ha venido dictado más bien por presiones de la patronal, sí. Acuerdos, bueno, lo que pasa es que la Diputación Permanente, yo no sé, que no creo que va a tener un carácter decisorio importante, pero bueno, yo espero que se presentan varias propuestas no de ley, y yo creo que son propuestas además con bastante sentido común, y yo espero que salgan adelante. En cuanto a los cambios que habría que hacer, yo creo que desde luego hay dos patas importantes que hay que exigir al gobierno vasco en la gestión de esta crisis, yo creo. Una es la de la participación, tres patas incluso diría. Una es la de la participación, la de procurar espacios de participación a otras fuerzas políticas y sociales, que lo echamos de menos, antes lo decía, no se están articulando espacios de participación. Otra de las patas que yo creo que hay que cambiar es el de la transparencia, y es que no está habiendo transparencia en la gestión. Es complicadísimo saber en qué se van a concretar las medidas que adopta el gobierno vasco para hacer frente a la crisis, y también es complicadísimo obtener información y datos sobre, ya decía, por ejemplo, sobre qué está pasando en las residencias, que tenemos la sensación de que están pasando cosas, pero por más preguntas que se hacen y por más información que se pide, es imposible conseguirla. Con lo cual, participación, transparencia y una tercera pata importante, yo creo que es también la de la lealtad. Yo creo que bueno, estamos en una situación muy difícil en la que hay un gobierno en el Estado que está intentando pues hacer frente a las consecuencias de la crisis, tanto económicas como sociales, y que necesitamos trabajar de manera leal con respecto a quien está adoptando, con que está teniendo todo el peso de la gestión. Esas tres cosas yo creo que habría que mejorar: transparencia, participación y lealtad institucional.
Sí, efectivamente, cuando, hombre, cuando hablaba de lealtad institucional, también la verdad es que a interno, ¿no? En el gobierno vasco, yo creo que las críticas y las amenazas, digamos, del Partido Nacionalista Vasco al gobierno del Estado por tomar decisiones que eran coherentes con el sentir, o sea, con los criterios científicos, médicos. Esa, digamos, esa pataleta, ¿no? del PNV sin tener en cuenta a sus socios de gobierno en Euskadi, pues sí que también nos ha llamado la atención y también consideramos que es un signo de falta de lealtad. Efectivamente, cuando un gobierno no es de partido único, lo lógico es que surjan, no solamente dentro no porque haya partidos distintos, sabemos que dentro de los partidos políticos también, cada ministro puede tener un criterio distinto en relación a una cuestión concreta. Pero bueno, es verdad que más allá de las discrepancias en el seno de un gobierno, la manera de comportarse, la manera de lanzar la voz del gobierno cuando el gobierno es plural, tiene que ser mucho más leal y mucho más cuidadoso. Y hemos visto, sí, esa falta también de lealtad dentro del gobierno vasco.